Audio Jungle. Okay, YouTube, aquí les propongo una rutina para femorales para que ustedes complementen, de hecho, ¿verdad?, las piernas para que la mantengan elegante. Recuerden que la pierna no solo es el cuádriceps, también los femorales le dan un tono hermoso a la pierna. Entonces, el primer ejercicio es curl de femoral de pie en máquina. Digo en máquina porque pues este ejercicio puede realizarse con mancuerna, puede realizarse con ligas, puede realizarse de muchas formas y ustedes se preguntarán cómo. Pues les dejo la tarea para que investiguen en internet. En este ejercicio van a realizar, ya les propongo ahí, que realicen 15 la primera serie, luego realizan 12, luego otras 12 y luego 10. De esa forma, propongo que trabajen esta rutina y ya saben también ir subiendo el peso en cada serie. Entonces, primer ejercicio, curl de femoral de pie. Segundo ejercicio, entonces, curl femoral acostada en máquina. De igual forma, digo en máquina porque también este ejercicio se puede realizar de diversas formas. También les propongo que trabajen 15, 12, 12 y 10. Pero este método de trabajo requiere de que ustedes vayan subiendo la carga, ¿ok? Si ustedes pues ya se fijaron, van bajando las repeticiones, pero deben de ir subiendo la carga para que realicen un trabajo eficiente, haya una hipertrofia muy buena en el músculo, ¿ok? Entonces, segundo ejercicio, curl femoral acostada. It's all about humanity. Tercer ejercicio es un buenos días con barra. Y de aquí en adelante, lo fundamental en estos ejercicios que siguen es que ustedes no flexionen las rodillas. O que por lo menos la flexionen en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que vamos a activar los femorales, ¿ok? Si no, solamente vamos a activar la espalda baja y los glúteos. Si ustedes se fijan en este siguiente ejercicio, es peso muerto sin flexión. Estamos utilizando también un taquito de madera para que ustedes pongan a la punta del pie. Ya les dije, sin flexión en las rodillas. It's all about humanity. Último ejercicio, un peso muerto a una mancuerna. De igual forma, sin flexión o tratar de flexionar en lo más mínimo la rodilla, ¿verdad? Para que de esa forma hagamos trabajar fuertemente los isquiotibiales o femorales, pues como conocemos. Entonces, ya saben, esa es toda la rutina. De todos los ejercicios son 4 series, descansando 40 segundos entre series.